Nils Holgersson. El herrero de Dalarna. Nils Holgersson y los gansos silvestres seguían en la comarca de Dalarna. Querían descansar unos días antes de emprender su viaje hacia Laponia, pasando por Arjendal y Emland. Era una zona especialmente querida por Oka. Había alimentos en abundancia y estaban a salvo de los hombres y de los zorros. ¡Uy! ¿Oyes, Nils? ¿Qué ruido es ese? ¡Arre, caballo, arre! ¡Ya! ¡Ser muchísimas personas! ¡Oja, por favor, vuela más bajo! ¡Quiero ver lo que sucede! ¡Uy, parece una fiesta! ¡Te lo ruego, déjame bajar! ¡Fina pluma! ¡Fina pluma! Oh, ¡menos mal que estás aquí! ¡Martin! ¡Tengo mucho miedo! ¡Martin! ¡No nos disparan a nosotros! Los dos tiros han dado en el blanco. El siguiente es Olaf Nilsson. En mi pueblo, una vez, mi padre ganó un concurso. Ya está bien de vuelecitos. Casi me muero de hambre. ¡Qué rico! ¡Qué hambre! Oka dice que no nos vayamos muy lejos, quiere tenernos cerca. Oka nos trata como si fuésemos gansitos jóvenes. ¿Qué puede ocurrirnos aquí? ¿Tenéis que obedecer? Me voy a dar un paseo, volveré más tarde. Ahora tengo un ratito para ti. Gracias, eres muy amable. Y esos dos se creen que no nos damos cuenta. ¿No me puedes llevar a la fiesta de la pradera? Me gustaría mucho ver lo que pasa allí. ¿Y qué quieres ver? ¿Demasiadas personas y mucho ruido? Eso, precisamente. Nils, creo que Gusta se aburre mucho. ¿Sí? ¡Gusta! ¿Qué quieres, Nils? Precisamente ahora estaba a punto de dormirme. ¿Me puedes llevar a la pradera? Me gustaría ver la fiesta. Lo siento, no tengo tiempo. Mala suerte. Nada, no es posible. Todos tienen mucho miedo. Ah, Nils, creo que sé quién te puede ayudar. ¿Quién? Me gustaría tanto ir. Ay, yo también, Oka, por favor. Bueno, vámonos. Oka, ¿se te ha olvidado decirle a Gunnar que nos marchamos? No, no se me ha olvidado. No quise molestarle. Buenos días. ¿Ah?
Por fin tengo la oportunidad de conocerle. Ya era hora. Este es. No se habla de otra cosa. Todos lo comentan. Dicen que el chico ha liberado a Bataki. ¿La noticia ha llegado ya hasta los grajos? Os presento a Carl, el primo de Bataki. Buenos días. No sabía que fueras tan pequeño, muchacho. Ah, ¿no? Pequeño, pero muy inteligente. Lo mismo me ha dicho Bataki. Me dijo incluso que todos los grajos debíamos estarle agradecidos. ¿Qué puedo hacer por él? Tiene muchos deseos de ir a la fiesta popular. Los gansos no podemos aparecer por allí. Es peligroso. La última vez que estuve me mordió un perro y casi me parte una pata. Tardé mucho en curar. Os lo ruego. ¿Cómo ocurrió lo de tu pata? Normalmente nadie hace caso de los grajos. Debajo de la mesa había una buena rebanada de pan y yo quería cogerla, pero uno de los hombres estaba muy cerca y no le había visto. Siempre he estado un poco mal de la vista. Soy un poco miope. Supongo que habrá otras cosas para comer además del pan, ¿no? Allí hay de todo. Será conveniente que os quedéis cerca de los niños. Tendréis rico botín. Siempre están comiendo algo. Ya lo sé. Todavía me acuerdo. Bueno. Se puede coger mucho en el juego de la salchicha. Ya me he bebido la jarra. Creo que este año dan menos que el año pasado. Es un desastre. Mira la mía. Está casi vacía. Pero cada año cobran más. ¡Recógeme luego! No puedo resistirme a esto. Pero si consentimos todo y no nos defendemos, no nos debe extrañar. ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Solo nos pondremos de mal humor. Tienes razón. Dejemos de quejarnos y a beber. ¡Por aquí, Nils! ¡Venga, tíralo, que yo lo cojo! ¡Mira, un duende! A lo mejor nos han dado más de lo que parecía, si ya estás viendo visiones. No digas tonterías. Todavía sé muy bien lo que veo y lo que no veo. ¿Es esto todo o hay repe? Hay tanto que no nos lo podremos comer. ¡Qué extraño! ¿Qué pasa? ¿Te vas a pasar el resto del día allá abajo o subes? Conocéis las reglas del juego. Son iguales que el año pasado. El que toque la salchicha con la mano queda eliminado. ¿Me habéis entendido? ¡Sí! ¡He tocado tantas salchichas! ¿Se la acuerda? Espera, ahora lo verás. Ven, vamos a coger una. Y a ver qué se te ocurre. Ya verás. No podéis comenzar hasta que toque el silbato. ¿Enterados? ¡Sí! ¡Ten cuidado, no te pises! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Ay!
muchísima pena. Sufre muchísimo. Ay, pensé que me asfixiaba. Ay, me siento maravillosamente. Estoy tan harto que no me puedo mover. No se te ocurra dejar nada. ¿Quién sabe cuándo tendremos otra ocasión? ¿No podéis hacer algo por esos pobres caballos? Si es cierto lo que ha dicho Bataki, seguramente podréis ayudarles. Uy, ¿por qué? Estoy demasiado lleno. ¿Qué les pasa a los caballos? Los herreros van a comenzar enseguida el concurso de colocación de herraduras. ¿Y eso qué es? A los pobres caballos les clavan herraduras. ¡Uy, qué malos! ¿Y los caballos se dejan? Tiene que ser así, es bueno. Los caballos que tienen que andar por terrenos duros las necesitan, les protegen los cascos. No entiendo nada, ¿y entonces por qué te dan pena? Porque hay herreros buenos y malos. Ah, bueno. Pero todo el mundo lo sabe. Ahí precisamente está la cuestión, no todos lo saben. No te puedes imaginar lo hartos que estamos de todo esto. Y lo malo es que no podemos hacer nada para defendernos. Este concurso es decisivo para nuestro futuro. ¿Pero por qué? El herrero que gane, es decir, a quien los hombres consideren el mejor, tendrá todos los pedidos y tenemos que ir a la fuerza. Y seguramente no será el que nosotros consideremos el mejor. Claro, ¿qué van a saber los humanos de herraduras como no nos las ponen? Pero a nosotros sí. Y nos hacen daño. Los hombres siempre dan el trofeo al más rápido, pero para nosotros sería mejor que nos herrara un herrero más lento, pero que no nos hiciera ningún daño. Míralos. Esos tres herreros, los de aquella mesa, participarán en el concurso. Me gustaría poder hacer algo para ayudaros. ¿Pero cómo? ¿Cómo se nos puede ayudar? Y ahora llegamos al punto culminante de nuestra fiesta, el que todos estamos esperando. Como en años anteriores, también este año se celebrará el concurso de herreros. Les presento al herrero de Argedal. He apostado por ti, así que no me decepciones. Nuestro concursante segundo es de Barman. He apostado por ti. Y ahora, el tercer concursante, el herrero de Dalarna. ¡Ánimo, he apostado por ti! Y como siempre, comenzaremos el concurso con la fabricación de clavos. A ver quién lo hace mejor. Tenemos que esperar al de Dalarna. Porque las reglas del juego son así, amigo. Pero un descanso no nos viene mal. Mientras termina, nos podemos tomar un trago. Oye, que también puntúa la rapidez. Sí, pero todos los clavos tienen que ser exactamente iguales. No os vayáis. Nuestro hombre de Dalarna terminará pronto y podremos continuar con el concurso. Ya lo estáis viendo. ¿Y para qué hacen ese concurso? ¿Alguno de vosotros pensaba que las cosas cambiarían? Me dijeron que eras muy listo. Venga, di algo. ¿El qué? ¿Qué puedo hacer? ¡Salud! Estoy seguro. Tendremos dos ganadores este año. No me lo imagino. ¿Tú crees que ese medio kilo de hombre puede ganarnos a alguno de nosotros? Thank you.
No creo que este año lo consigamos. No puedo hacer nada. Es una lástima, pero a lo mejor esto os consuela. No os excitéis. Os daré algo. ¿Habéis pensado que me había olvidado de vosotros? ¿Eh? Que os aproveche. No me mires con esos ojos tan tristes. A lo mejor ocurre un milagro. Esto es agradable, el más agradable de todos, si supiera cómo ayudarlo. Nunca se le ha olvidado traernos algo. Cierto. ¿Recuerdas cuando el año pasado te arregló la herradura que llevabas suelta? Claro que lo recuerdo. Llevaba semanas haciéndome daño. Si no es posible que el herrero agradable sea el más rápido, habría que pensar en algo que hiciera más lentos a los otros. Piensa en algo, Nils, por favor. Bueno. ¿Pero cómo? Creo que ya sé lo que podemos hacer. Igual vale. Aquí nos dejamos. Se nos podía haber ocurrido a nosotros. ¿Tú crees que puede valer? ¡Alejo! Continuamos el concurso. Ruego a los participantes ocupen su lugar. ¡Al toque del silbato! Desde luego no es el más rápido. Piensa que estamos haciendo herraduras y no anillos. No deberían hacer eso, se están riendo. ¡Asquerosos! La victoria es mía, sin duda. No te olvides de mí. No temas, tendré mucho cuidado. La herradura está bien clavada. Seguro que no la perderás tan fácilmente. ¿Eh? Recordad lo que os he dicho, no os dejáis intimidar. Aquí, tranquilo. Estate quieto, tranquilo. Creo que esto no marcha bien. Acércate con cuidado y díselo otra vez. Vamos. De acuerdo. ¡Tenéis que dar coces! Thank you.
supuesto. ¡He terminado! ¡El ganador de este año es el herrero de Barman! Es una pena. ¡Y ahora vamos a celebrarlo! ¡No! No, no, él no es el ganador. La ha puesto al revés. ¡Ayúdalos, Nils! ¡Ayúdalos! Antes de premiar al vencedor hay que comprobar si todo está bien hecho. ¿Cómo? A ver. Nunca he visto nada igual. No me digas que está al revés. ¿Cómo ha podido pasar esto, tierra? Trágame. ¿Quién me habrá quitado los clavos? He terminado. Eres un animal bueno y obediente. Tengo que comunicar una modificación del veredicto. Él es el ganador de nuestro concurso. Tenemos muchos motivos de alegría. Este año estaremos bien. Si tú quieres, ahora podemos volver. Vámonos. Vamos, sube. Ya estoy arriba. Creo que ahora ya puedo deshacerme de este hueso. Pero si es un clavo. ¡El que faltaba! Hacer desaparecer pequeños objetos brillantes siempre ha sido mi fuerte. En todo el grupo no hay nadie más ágil que yo. ¡Mejor no contarlo! Sí. Nils pensó durante mucho tiempo en la fiesta. Era una gran alegría volver a ver a todas esas personas y a los niños que seguían jugando como cuando él estaba en su casa. Sus risas resonaron durante mucho tiempo en sus oídos. Y al día siguiente, cuando continuaron su vuelo hacia el norte, le contó a Martin todos los detalles. Solo Finapluma no tenía ganas de reír. Estaba triste. Tardó bastante tiempo en admitir lo que le pasaba. Finapluma tenía nostalgia.